Online Marketing Sophistication. Yo sé que se ha puesto de moda decir las cosas en inglés, pero ¿puedes explicarlo en castellano qué es? Es tan simple como adaptar nuestra estrategia de marketing a la situación de lo que se llama la sofisticación de mercado, que es adaptar nuestro marketing a cuánto saben nuestros usuarios de nuestro producto, del producto que vendemos, y cuántos competidores tenemos. Porque no es lo mismo para una startup que vende un producto nuevo, que su problema es generar un mercado, que el mercado de reserva de hoteles online, que es un mercado que todo el mundo conoce, es un mercado que está saturado, en el que hay muchos competidores y la gente sabe mucho. Las estrategias de marketing tienen que ser distintas y eso afecta a nuestro online. Entonces se trata de igual de lo que parece que sucede hoy con todo, especializarse cada vez más, ¿no? Verticalizarlo todo. Es adaptarse. Es decir, que el mensaje, la propuesta de valor, podríamos decir el posicionamiento de nuestro producto, se tiene que adaptar a la etapa, se tiene que adaptar al mercado. Y hay mercados que saben más, necesitan más motivos, hay mercados que son más iniciales y simplemente con decirles, oye, traemos una solución para tu producto, es suficiente. Mira, ahora esto que acabas de decir me ha traído a la cabeza cuando comenzó el tema de la venta online. Las tiendas de ropa se lanzaron de cabeza y se dieron un gran costalazo. Sin embargo, hoy es uno de los grandes boom. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el sector o qué ha pasado en el usuario? Pues yo creo que un poco te has respondido tú. No es el número de competidores, porque es un mercado que ya era sofisticado en cuanto a número de competidores desde el principio. Lo que ha cambiado es el usuario. Cuanto más sabe el usuario de comprar online, más maduro, más sofisticado se convierte, más posibilidades tenemos de que el mercado de ropa online se desarrolle y triunfe. Entonces, en este caso, claro, la adaptación, ¿no? Lo del Be Water, My Friend de Bruce Lee, es el futuro. Hay que adaptarse siempre. El CEO de la empresa en la que estoy, Brad Smith, es el CEO de Intuit, y él siempre dice que el cambio, la adaptación, no es un evento, es una manera de funcionar. Adaptarse, cambiar, hoy en día en el mundo en el que estamos, y sobre todo en el del marketing online, el cambio no es algo que pasa y hay que estar preparado para ello. El cambio es algo que tiene que ser parte de cualquier empresa. El cambio constante, adaptación. Claro, la adaptación. ¿Qué parte de las bases del marketing tradicional permanecen en lo que es el marketing online y qué parte no sirve ya para nada? Pues mira, la que permanece y que yo creo que es la que no se está explotando como se debería es todo lo que es investigación de mercado, el conocimiento del cliente. Menos, yo soy analista web, como sabéis, menos Google Analytics y más preguntar a la gente sus motivaciones, qué es lo que quiere, entender cómo funcionan por dentro para adaptar nuestras estrategias, nuestras campañas, nuestras técnicas de conversión a nuestros clientes. Claro, porque Google al fin y al cabo analiza una parte, ¿no? Hay otra parte de la web que no está en Google. Bueno, y es la parte del usuario. Tú cuando entras a una tienda de ropa o lo que sea, pongo este ejemplo porque lo has dicho antes, Google no sabe si eres hombre o mujer, pero Google Analytics. Pero si tú supieses que el 95% de las visitas que te entran son mujeres, ¿verdad que cambiarías? ¿Verdad que adaptarías tu estrategia y tu landing page? Pues ese tipo de conocimiento es el que no tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora imaginemos que un pequeño negocio tradicional, ropa, zapatos, lo que sea, quiere lanzarse a vender online. ¿Qué pasos ha de seguir? Primero, estudiar el mercado en el que va a competir. Quiénes son los grandes players, quiénes son los grandes competidores que va a tener y intentar cubrir el nicho, cubrir el hueco que no cubran. Y si saben o han atendido al Market Sophistication, a la presentación, entender qué grado de sofisticación tiene ese mercado y una vez tienes claro el nivel, puedes adaptar tu estrategia y sacar el máximo. Porque te lo pongo muy, muy sencillo, si es una tienda de zapatos de Zaragoza que quiere vender online cuando tiene un competidor que es Zappos, que vende millones de zapatos al día, no basta con decir, puedes comprar tus zapatos online, eso ya se sabe. Lo que tiene que hacer esa tienda es diferenciarse, por ejemplo, con una estrategia que sea trato personalizado, zapatos, comercio local, algo que te diferencie, que no sea simplemente vendo zapatos online. Entonces, en este caso, ¿nos podrías poner un ejemplo de qué es lo que nunca habría que hacer? Esto es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer.
Lo que no hay que hacer es, por ejemplo, si estáis en un si vas a crear un producto en un mercado que vas a crear, que es un mercado nuevo, que la gente no entiende, lo que no haría yo son estos copies creativos o estas propuestas de valor complejas de somos la solución internacional al... No, di qué haces, di qué haces. Oye, vendo zapatos online o lo que sea que hagas, pero no te compliques y no confundas a la gente. Cuando estás intentando crear un mercado de un producto nuevo, quieres ser muy claro y centrarte en el producto. Es decir, marketing sophistication no significa marketing ampuloso, ¿no? ¿Ampuloso en qué sentido? Demasiado, querer vender más de lo que uno tiene, querer ir demasiado por arriba, ¿no? En absoluto. Lo que te dice marketing sophistication es que tienes que analizar en qué mercado estás, hay 5 niveles, y adaptar tu estrategia al nivel. Si, por ejemplo, una startup como puede ser Vayaguas.com, que lanza un producto nuevo al mercado, que es hoteles por horas online, no quieren confundir a la gente, simplemente elige la hora de entrada y salida de tu hotel. Un mensaje súper claro que todo el mundo entiende, porque su objetivo no es diferenciarse de otros, no hay otros. Su objetivo es crecer la categoría. Entonces, realmente el marketing sophistication, según como me lo vas explicando, yo pienso que esto en realidad ya existía antes, ¿no? Lo llevan haciendo con nosotros hace 60 o 70 años. Lo que pasa es que en el online nos creemos a veces que lo sabemos todo, y todo lo que viene en libros no nos lo creemos, y hay muchos libros de marketing que saben mucho más que nosotros de vender. Nosotros somos muy buenos en el canal, creo que podemos mejorar en nuestras técnicas de venta y en la estrategia. En el caso del marketing online, claro, parece que a pesar de que haya un mundo fuera de Google, sí que es verdad que el marketing está continuamente haciendo una carrera con o contra Google. Bueno, el papel de Google, yo ahí, como en casi todo, tengo una opinión muy clara, y es de defensa de Google, y ya sé que esto me hace muy impopular entre muchos amigos míos, pero si estamos todos aquí, yo si soy analista web se lo debo a Google Analytics, si hay mucha gente que está vendiendo se lo debe a AdWords. Sí, Google es muy malo y nunca nos pone a los primeros, pero permite que cualquier zapatería de Zaragoza, para la keyword zapatos en Zaragoza, se posicione en primer sitio y le da una visibilidad que hasta el momento no conozco ningún otro canal de marketing, ni televisión, ni radio, ni prensa, que permita a gente con presupuestos de 5 euros al día tener impactos y conectar con su cliente. O sea que yo rompo una lanza a favor de Google. Claro, pero para con 5 euros al día tener éxito en Google tienes que invertir en un SEM de primera. No, depende. Obviamente también hay sofisticación en el SEM, pero tú puedes tener visibilidad por tu producto. Si tu producto es de nicho, oye, con 5 euros al día puedes tener visibilidad. Y si después tienes una estrategia de marketing que SEM, AdWords, sea solo el inicio del ciclo de vida de un cliente, SEM sea un canal de captación, pero tú internamente tienes una estrategia para fidelizarlo, para captarlo, para convencerlo, para tratarlo bien, oye, no tendrás que seguir pagando ese cliente por SEM nunca más. Volverá por tráfico de marca, lo que sea. O sea, volver un poco de nuevo a lo que decíamos, el tradicional boca a boca. Sí, y a dar servicio. Yo lo resumiría todo en tener una estrategia, que hoy en día hacemos un montón de tácticas, enviamos un montón de emails, hacemos un montón de campañas de SEM, y la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda. Hay una descoordinación, no tenemos mensajes across, a través de todos los canales. No hay un posicionamiento claro, y creo que nos falta muchísimo la estrategia, y eso es lo que tenemos que mejorar. Igual es verdad lo que dices, ¿no? Que hay un SEM, hay un SEO, hay un SIC, un TAC, un PUC, hay tantas personas que realmente uno no... ¿Y qué pasa con el usuario al final? No te puedes repartir el 20% de tu usuario es SEO, el 20%... Oye, pone el usuario en medio y haz una estrategia de verdad 360, entendiendo algo tan simple como el ciclo de vida del cliente, que la gente no compra coches buscando en Google, que eso es solo una etapa de consideración, de comparación, de evaluación de alternativas, pero que el proceso de compra y el ciclo de vida es mucho más complejo. Muchísimas gracias. ¿Eh? Ojo, que sí, mola muchísimo. Muchísimas gracias, Xavier.